Hola. ¿Caro? Hola. Ya. ¿Qué hubo? Tranqui que ya hay un Soy. contador. Tenemos dos minuticos Perfecto. antes de salir al aire. Perfecto, súper. Me engorda. Hola, buenas noches. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy en este último eh, charla, en este último evento de nuestro seminario Lectores y Lecturas. Hoy tenemos un cierre de lujo y estoy muy contenta de que Carolina haya aceptado acompañarnos esta noche. Eh, Lectores y Lecturas es un seminario que creamos para seducir, básicamente para invitar a conocer nuevos libros. Eh, y más que un evento académico, es un evento con buenos lectores que nos invitan a descubrir esas lecturas que los han marcado. Eh, voy a presentarles brevemente a Carolina, que no necesita mucha presentación. Carolina es autora de las novelas Todo en Otra Parte, Los niños y tu cruz en el cielo desierto, del libro de relatos Ponqué y otros cuentos, de los libros de humor Yo soy yo y alto rendimiento, de los libros para niños Dalia y la gata sola, del ensayo biográfico Alfonso X, el Rey Sabio, de la antología crítica Pasajes de Fernando González, del ensayo El Ojo de la Casa y del libro de género vario Somos Luces Abismales. Interpretó el papel principal en Litigante de Franco Loli, la película que abrió la Semana de la Crítica en Cannes en el 2019. Eh, obtuvo un doctorado en literatura hispánica en la Universidad de Yale y ha sido profesora de literatura en... ¿Es UNY, Caro? ¿Está bien? En, la, en SUNY, en la en SUNY. Universidad Estatal de Nueva York, sí. En la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido columnista, bueno, del espectador Semana, Semana Sostenible, Credencial, Vice y Arcadia. Y la antología Pasar Fijándose del 2021, que es creo tu último libro, recoge algunas de sus mejores columnas. Y sobre todo, Carolina, es una lectora voraz. Eh, y bueno, una gran seductora que ya veremos con esta charla maravillosa sobre Las Millonas Noches, que creo que es de esos libros imperdibles y que no deberían faltar en ninguna biblioteca. Así es que gracias, Caro. Tenemos en este momento casi 190 personas conectadas. ¡Qué delicia! Eh, y bueno, quiero agradecerle en este momento a todo el equipo de Lidartes, a Adriana a Martínez, a Paula... Eh, a Carolina, bueno, a todas las personas que nos han acompañado en este seminario y a todos los que nos han acompañado durante esta semana. De verdad que ha sido un seminario muy, muy rico, muy tranquilo, muy amoroso. Y, y bueno, esta última charla seguramente será nuestro broche de oro. Caro, gracias por aceptar esta invitación y te dejo con, con todas las personas que nos, nos acompañan esta noche. Pues muchas gracias por invitarme. A ti y a Adriana Martínez, gracias a funda Lectura y Aid Artes por, eh, bueno, por querer oírme hablar de las mil y una noches. Eh, este, este ciclo de charlas se trata, tengo entendido, de eh, libros que hayan impresionado a autores y hayan influido en su vida y, y los consideren pues eh, esenciales para lo que hacen y para lo que son. Y aunque tal vez haya otros libros a los que me conecte de una manera más emocional. Este libro es sin duda el que ha formado mi intelecto y lo que yo considero que es la lectura y lo que yo considero que es eh, el ser humano y el camino que el ser humano puede seguir para conectarse con los demás y para conectarse con su historia. Eh, porque es un libro acerca de la lectura, acerca de lo que pasa cuando uno lee. Y acerca de lo que pasa cuando uno escribe. Vamos a, a ver en breve, en breve por qué y qué cosa es. Es un libro anónimo, empecemos por ahí, es decir, no lo escribió un autor o un autor cuyo nombre reconozcamos. El que sea anónimo, el que un libro sea anónimo no quiere decir que no lo escribió nadie, sino que lo escribió alguien que, cuyo nombre no ha sido asociado como, como bueno padre de, de, del libro en cuestión. Y eso es interesante también, porque este libro entonces no tiene un padre, eh, no se inscribe en esa forma de sucesión y en esa forma de filiación. Es un libro que escribió mucha gente a lo largo de los siglos, ni siquiera sabemos de cuántos siglos. Sabemos, conocemos una historia textual, una historia de los manuscritos y de sus traducciones, pero antes de que esa historia textual in se iniciara, que calculamos que es en el siglo VIII, por lo menos son las, uh, los rastros que tenemos, antes de que esa historia eh, textual se iniciara, el libro venía ya formándose desde siglos atrás. Y es significativo que no tenga un nombre eh, asociado con él porque se lo escribieron muchas personas. Es decir, no es que no lo haya escrito nadie, sino que lo escribieron muchas personas, autores, seguramente autoras también, que fueron variando unos cuentos, variando unos cuentos que sin duda tenían autor, porque suele haber ese malentendido que la gente cree que unos textos procedentes de la tradición manuscrita, de la tradición anterior a la invención de la imprenta o de la tradición oral, no tienen autor, sí tienen autores, pero eh, pasan por un largo proceso de modificaciones, de refundiciones y de compilaciones diversas. Y ese es el caso de, de nuestro libro. Entonces voy a hablar de, de, de este libro en esta última, última sesión de este... Ciclo en el que participaron otros autores y me pareció eh, simpático o me pareció elocuente que me tocara el turno del domingo a las siete y media de la noche cuando me invitaron a este turno dije es la hora es hora de misa va a aparecer misa y luego recordé que no es tan descabellado eh, hablar sobre las mil y una noches y leer las mil y una noches a la hora de la misa católica. Eh, le sorprenderá tal vez saber que en la baja edad media digamos en el siglo xiv eh, o en el siglo xiii o xii en castilla hubiera sido mm, normal encontrar en una misa eh, uno de los mismos cuentos que aparecen en las mil y una noches que quien oficiaba la misa el hombre que oficiaba la misa hubiera contado uno de esos cuentos porque del el mismo mar, del, del mismo tesoro de historias del que sale las mil y una noches, salieron también muchos otros libros en la Edad Media, conformados por cuentos que viajaron de Oriente a Occidente y que en Occidente empezaron a conformar unos libros que se llamaban Espejos de Príncipes, que estaban dedicados a la educación del príncipe y por extensión a la educación de todos los hombres, y otros libros que se llamaban Colecciones de Ejemplos. Y notablemente en España hubo muchas de esas colecciones y muchas eran usadas para la misa. La misa, como ustedes saben, se decía en latín eh, y entonces mucha gente no la entendía. Pero entonces, a partir de cierto punto, de ciertas reformas que hubo en la iglesia, hubo una parte de la misa que se decía en la lengua vernácula, es decir, en la lengua que la gente hablaba. En el caso de España, pues el romance español, el español medieval y esa partecita solía contener cuentos solía consistir de cuentos y su comentario eh, entonces esa parte de la misa que se llama el sermón podía incluir cuentos que también podían estar aparte aparecer en Bagdad en las o en Egipto en, o en Siria en eh, las mil y una noches y sus muchas versiones así como podían aparecer en occidente en libros para el uso de la misa pues para el uso de la prédica o en libros para el uso de la educación de príncipes entonces estamos mi punto es que estamos frente a una tradición eh, de cuentos viajeros de cuentos que hicieron el mismo viaje que ha hecho la humanidad y que han hecho casi todos los inventos de la humanidad o de nuestra breve civilización de oriente a occidente muchos de estos cuentos viajaron a europa entonces eh, en la edad media por los, las mismas rutas por el mediterráneo sobre todo que las mercancías por las mismas rutas comerciales viajaban también, viajaron también cuentos y pasaron a formar parte de clásicos europeos como el Calila y dimna de alfonso x o mucho más adelante como el de camerón de bocayo eh, bien. La, antes de esto, el libro, el, lo, estos cuentos tuvieron una, una vivieron unas transformaciones en Oriente. Muchos de ellos tienen origen indio, muchos de ellos tienen origen mesopotámico, eh, egipcio, y se tradujeron primero aparentemente al persa. En, en la época sasánida, y hay un antecedente de las mil y una noches que se llama el eh, Hazar Afsan, que eh, está en persa y es del siglo, del siglo X. Eh, pero luego en, en las tierras de los árabes se traduce al árabe, se traduce al árabe en lo que se ha llamado la época de oro del Islam. Eh, y entonces a partir del siglo IX empezamos a tener noticias de las mil y una noches, o sea, menciones a un libro que se llama Las mil y una noches y fragmentos de las mil y una noches. Pero luego solo será hasta el siglo XIV que tengamos un, man, o sea, tenemos nosotros ahora el manuscrito más viejo del siglo XIV, manuscrito más o menos completo, que es el manuscrito sirio. Luego hay otros manuscritos posteriores que son los manuscritos egipcios pero digamos que el más no solo el más antiguo sino el que contiene lo que se ha considerado como el espinazo de todo este libro es el manuscrito sirio pero no voy a entrar en, en esta en la historia de los manuscritos es en el, en el siglo XVIII que a comienzos del siglo XVIII que el libro entra en Europa y lo hace a través de una traducción al, al francés de un hombre que se llama Galland y entonces se pone muy de moda eh, este libro en Europa y Europa conoce y se inventa el oriente, eh, un oriente pues, a raíz a través de las mil y una noches. El, la, la traducción francesa de Galland tiene la particularidad de que contiene algunos cuentos como Alibaba y los 40 Ladrones o Aladino, que son, ent están entre los cuentos más conocidos de las Mil y una Noches, que no están en el manuscrito sirio y que Galonde en algún momento dijo que los había oído de un derviche, que se los habían contado en la parte. Pero cuento esto para que se hagan una idea de cómo... La tradición de este tipo de cuentos es interminable y tiene muchísimas variantes y ramificaciones. Las Mil y una Noches no es un libro, es eh, la desembocadura de, y la decantación de una larga tradición de, de libros. Como les decía, podemos rastrear el origen de los cuentos que conforman eh, las Mil y una Noches, muchos de ellos a la, a la India. En donde están en colecciones como el Panchatantra o las eh, yatakas o atacas eh, en español. Bien. Eh, de las Mil y Una Noches hay fábulas, en las Mil y Una Noches hay fábulas, hay novelas detectivescas, hay novelas de amor, hay cuentos fantásticos, hay cuentos didácticos, hay muchos cuentos sexuales y eh, su conjunto está enmarcado en una Historia, Marco, que, de la que ustedes probablemente han oído hablar, que es la historia de Xerezada. Eh, de Pero antes de la historia de Xerezada, está la historia de dos reyes hermanos. Uno de ellos es el que se casa con Xerezada y es el que va a oír las historias. Entonces, ese rey que va a oír las historias está realmente en la posición del lector o de la lectora. ¿sí? Ustedes van a ser, cuando leen este largo libro, el rey al que le están contando las historias para que no para que no mate, para que perdone ¿sí? y para que se distraiga. Entonces fíjense en esta primera cosa: la distracción, el rey al que le cuentan historias para que no mate, es equivalente a la compasión. Estar distraído oyendo cuentos, estar distraído oyendo los cuentos de la humanidad, redunda en la bondad digamos pero ahora eh, ahora entraremos entraremos en eso bien eh, cada uno de estos libros medievales las mil y una noches el Kalila y dimna el sendebar más adelante el de cameron tiene está enmarcado en una historia sí que engloba todos los cuentos que se cuentan pues en en el libro y esta historia es lo que le da su sello sí como les decía desde el comienzo, los cuentos que están adentro de las mil y una noches de esta colección pueden aparecer en libros de sermones eh, medievales, en, en algunas novelas, eh, en muchas eh, novelas de caballería, en muchos, en muchos lugares a lo largo de la Edad Media, pero en cada uno de estos sitios tendrán, o en muchos de ellos, en otros serán presentados como una lista de cuentos, pero por lo general tendrán un marco, un marco narrativo que les da un sentido adicional y ya veremos más adelante también en qué consiste este sentido del marco narrativo y entonces lo que propongo que hagamos hoy después de este pues, breve eh, esta breve historia sobre la ruta de estos cuentos que viajaron de oriente a occidente es que les cuente yo la el prólogo de las mil y una noches, la historia de Sherezada, es decir, la historia que desemboca en el hecho de que estos cuentos se estén contando. Pensé hacerlo así, pensé irles leyendo partes del prólogo, la, la traducción que, o de la historia Marco, la traducción que voy a usar es la de Juan Bernet, que es la que más me gusta en español. En español ha habido traducciones de Vicente Blasco Ibáñez, que hizo una traducción de la, de la versión francesa de Martruz. Y ha habido una traducción muy famosa de Rafael Cancino Sassens, mi favorita es esta, de Juan Bernet, me parece la más simple también. Eh, y bueno, sería todo otro capítulo, eh, el de la historia de las traducciones de las mil y una noches. Hay un texto de Borges sobre los traductores de las mil y una noches, en, en, en el que podrán leer esta historia también. Hay una conferencia de Borges sobre las mil y una noches y su el sentido infinito que transmite. De lo, que, de lo que hablaremos más adelante eh, pero bueno es todo un tema las traducciones de las de las mil y una noches como les digo es un libro que varía en cada lectura y en cada traducción cuyos un libro cuyos traductores se convierten en autores tradicional eh, en autores adicionales como les digo los cuentos de las mil y una noches están en muchos otros libros pero también las mil y una noches como tal eh, es decir, con ese, con ese marco eh, narrativo se transmitió, eh, que se transmitió a partir del siglo XVIII, empezó a tener muchas variaciones en Europa. Y si uno ve la traducción de Mardruz o la de Burton eh, o la de Lane, son traducciones muy distintas entre, entre ellas, porque es un libro que le da a los... A, a los a, a, lo, a sus traductores y a sus lectores la libertad de variarlo. Es un libro cuyo lector se convierte en un autor adicional porque su lector enmarca los cuentos. Eh, bien, entonces vamos a empezar a leer, si les parece, la historia que sirve de marco a todas las historias. La historia madre de todas las historias porque el punto es que en las mil y una noches podrían caber infinitas historias mil y una, como sabemos, como ya nos dijo Borges y como bueno, también sería fácil inferir, eh, significa infinitas noches. Eh, esta estructura eh, de cuentos interpolados, a eso es a lo que tiende, ¿no? A que se puedan meter infinitos cuentos y sacar también eh, muchos cuentos de, de la estructura. Entonces voy a leer el prólogo pongan mucha atención y voy a interrumpirme cada tanto haciendo una glosa y con eso pienso ser más o menos fiel a, también a cierto tipo de lectura medieval porque además no voy a leer exactamente como dice la traducción voy a saltarme partes para no hacerlo demasiado largo entonces voy a estar leyendo interrumpiéndome y además eh, recortando no voy a no voy a cambiar nada eh, pues porque la idea es que les hable sobre las mil y una noches existentes, pero voy a cortar un poco. Entonces, con esto, pues estaré eh, tomándome la libertad que el libro mismo y su tradición me permiten. Entonces, vamos a empezar. Se cuenta, pero Dios sabe más, que en el transcurso de lo más antiguo del tiempo y en una edad remota, hubo un rey sasánida que dominaba las islas de la India y de China, que era jefe de ejércitos, de auxiliares y de servidores. Tenía dos hijos, uno mayor y el otro menor. Ambos eran buenos caballeros y héroes, por más que el mayor aventajase al menor en estas cualidades. El mayor heredó el país y gobernó con justicia entre sus súbditos, por eso los habitantes de su reino lo amaban. Se llamaba el rey Shariyar. Su hermano menor se llamaba Shazamán y fue el rey de Samarcanda. El bienestar duró largo tiempo en ambos países de los dos hermanos, pues cada hermano permanecía en el país gobernando con justicia a sus súbditos y así transcurrió un lapso de 20 años en que los vasallos vivieron en el bienestar y en el desahogo. Un día el hermano mayor quiso volver a ver a su hermano pequeño, por lo cual mandó a Samarcanda, a su visir, para que fuera y regresara en compañía del de hermano, del rey hermano. El visir obedeció y entonces viajó durante noches y días hasta que llegó a su destino. Lo recibió en audiencia Shazamán, o sea, el hermano menor del rey que lo enviaba. Lo saludó y le informó que su hermano estaba ansioso de verlo y que deseaba que lo visitase. El rey escuchó esta noticia complacido, aceptó la invitación y se preparó para el viaje. Mandó sacar sus tiendas, sus camellos, sus mulos y sus auxiliares y delegó las prerrogativas regias en su visita. A continuación emprendió la marcha hacia los estados de su hermano mayor. Pero cuando llegó a la medianoche, recordó un objeto que se le había olvidado en el palacio. Era un regalo que pensaba llevarle a su hermano, una joya. Y entonces regresó al palacio. Entró en el alcázar y encontró a su esposa durmiendo en el lecho conyugal abrazada a un esclavo negro. Cuando se dio cuenta, perdió el mundo de vista y se dijo, si esto ocurre cuando apenas acabo de abandonar la ciudad, ¿qué hará esta libertina cuando lleve yo algún tiempo junto a mi hermano? Y entonces, después de hacerse esta reflexión, desenvainó la espada y dio muerte a los dos, a su esposa y al esclavo negro, su amante, en el mismo lecho donde estaban. Y enseguida regresó al campamento, donde dio órdenes de reanudar la marcha y de dirigirse a donde su hermano mayor que quería que lo visitase. Entonces vamos a interrumpir aquí por primera vez. En lo que les he leído, tenemos al comienzo un se cuenta, pero Dios sabe más. Eh, este es un, un, un inicio tradicional. Muchos cuentos de las mil y una noches y de otros lugares comenzarán así. Se cuenta, es decir, el cuento está presentado como si fuera una noticia común, como si fuera... De dominio común, eh, esta historia de lo que pasó al, al rey Shadarayar y a su hermano Shazamán eh, no es algo que haya lo presentan, presentan la ficción de que no es algo que se haya inventado un autor, sino algo que la gente sabe que pertenece a todos. Esta especie de chisme, esta especie de rumor general, porque además es algo que sucede, es algo que le sucede de alguna manera a todos los hombres. Bien pero Dios es más sabio, ¿no? Pero igual no sabemos cuál es la historia verdadera de esta historia, porque esa solo la sabe Dios. Bien, no lo voy a volver a leer todo, pero, pero notaron que empieza con lo más anti, en lo más antiguo del tiempo, es decir, en, nos ubica en una en un momento por fuera de la historia y anterior a la historia, ¿sí? Y sin embargo después nos dice que eh, un rey sasánida, enseguida nos, nos uh, ubica en una, en una dinastía, en una dinastía de, de reyes de, de Persia. Entonces está esta desubicación deliberada en el tiempo. El libro desubica al lector entre un tiempo inmemorial en lo más antiguo del tiempo y también le pone en la imaginación un referente histórico ubicable, un contexto eh, ubicable. Pero este rey Sasánida dominaba las islas de India y de China. En fin, tenemos un rey que tiene dos hijos. Es eh, una, un comienzo muy común en muchas historias, ¿no? La de los dos hermanos o la de los tres hermanos, la del rey que tuvo unos hijos. Tenemos un uno que se divide en dos. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Que está. En, también en el ori en el, uh, inicio de muchos uh, mitos de origen pues es el inicio del tiempo el inicio el tiempo inicia cuando un padre que puede ser el rey eh, de las islas de china y de india un rey Sasania o el padre dios tiene una descendencia este desprendimiento de sí mismo que puede ser la creación del mundo o puede ser que tuvo dos hijos es el inicio del tiempo entonces, nuestra historia, nuestro gran libro de historias, comienza con el inicio de la historia misma. El, el tiempo arranca, el tiempo sucesivo arranca, el tiempo narrativo arranca, cuando un padre tiene unos hijos. Había un rey que tenía dos hijos. Bien. Y entonces, ¿qué más nos dice? Nos dice que eh, los dos hijos gobernaron con justicia. Hay un tiempo inmemorial de paz del que no hay nada que decir. Eh, fíjense en eso también. El, de, el rey Sharayar, el hermano mayor, y el hermano menor Shazamán, el mayor hereda del reino, el menor es rey de Samarcanda, cada uno está en su reino, son buenos gobernantes, hasta que un día el hermano mayor quiere ver al hermano menor. Entonces hay un inicio del drama cuando los hermanos quieren reunirse. Eh, podríamos, bueno, hablar mucho acerca de cómo. La, la fraternidad, la historia de los hermanos y de la relación entre sí inicia, hace que se inicien los dramas en muchas historias, pero bueno, no tenemos tiempo para detenernos en absolutamente todo. Pero hay estos dos hermanos y todo el problema va a empezar, el problema que no es problema, sino la solución y la, el, el, el autoconocimiento, pues, el conocimiento de la humanidad a través de, de la, del establecimiento pues, de, de espejos al frente de los hombres va a iniciarse cuando un hermano quiere volver a ver a otro con la extrañeza con el deseo el deseo de estar juntos y el deseo de pues ese, el deseo de hablar y de verse entonces aquí está el inicio entonces ya vimos que eh, el hermano mayor manda que esto es un poco complicado no manda a su ministro a su visir a que viaje hasta donde el hermano menor, para que llame al hermano menor, a que venga donde él, no va él donde el hermano menor porque lo quiere ver, sino que hay este juego de emisarios eh, y de, de ida y vuelta, ¿no? De mandar una invitación y volver con el, con el invitado, pero en fin, el, eh, entonces ya vimos como el visir va, invita al, al hermano pequeño y el hermano pequeño está muy contento y va a emprender el viaje hacia donde su hermano mayor. Pero se le queda el regalo que le va a llevar en el palacio, y entonces vuelve al palacio y allí encuentra que su esposa está en su cama, acostándose con un esclavo negro. Entonces nos vamos a detener ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que el, el rey ve en su lecho a otro que está ocupando su lugar. Es decir, ve que otro hombre puede hacer el papel de él mismo en su propia cama y en su propio palacio. Eh, esto entraña, por un lado, una gran amenaza, pero por otro lado, una gran revelación, la revelación de que otro puede estar siempre en tu lugar. Y ese otro es, en este caso, un esclavo negro. ¿Qué importancia tiene que la esposa del rey lo esté traicionando precisamente con un esclavo negro? Pues que ahí está la semilla de la sedición. ¿Mm? ¿Por qué? Ya he dicho yo, pues los que me han oído en alguna otra ocasión saben que este es un tema en el que insisto: las mujeres tenemos, o teníamos tal vez, tal vez ya no, la eh, el secreto de la identidad de todos. Solo una mujer puede saber de quién es madre, de quién, perdón, de quién es madre también, pero de quién es padre un hombre o de quién es hijo cualquiera. Las mujeres tienen el secreto de la paternidad. Eso quiere decir que guardan el secreto de la identidad de todo el mundo. Para que un hombre crea, para que un hombre pueda decir de quién es padre o de quién es hijo, tiene que confiar en la palabra de una mujer. Por esto es tan grave eh, históricamente y en la literatura la infidelidad de las mujeres. Porque la infidelidad, la infidelidad de las mujeres significa... Te recuerda, nos recuerda a todos que puede ser que no seamos quienes creemos ser. Es decir, que no ocupemos el lugar que creemos ocupar en el tiempo, en la sucesión. Precisamente. Y eso es gravísimo. O sea, no es solo grave en términos de la monarquía, sino que es existencialmente grave. Porque puede ser que no sepamos quién es nuestro padre y que el nombre que llevemos no sea nuestro nombre es decir lo que decía el, el, el secreto de la identidad depende de la honestidad de las mujeres y entonces eh, la cultura patriarcal al tiempo que se da cuenta de esto y que por sobrecompensación crea pues la patrilinealidad todos somos hijos llevamos el nombre de nuestro padre no de nuestro hijo estos dos reyes hermanos heredaron la corona de su padre no de su madre Etcétera, al tiempo con eso persiste en la cultura, eh, en el patriarcado, el miedo de que la mujer siempre esté mintiendo. Y de allí procede, de ahí proviene la misoginia. La misoginia, como he dicho otras veces, no es el desprecio por la mujer, es el miedo al poder de la mujer, a este poder de que es la que tiene hijos, es la que da la vida, es la que constatablemente tiene hijos y cuya palabra que no es constatable es la que dice que el hombre los tuvo. Entonces hay un imperativo de confiar en la mujer y al mismo tiempo una insistencia en que la mujer siempre miente, en que la mujer siempre es infiel. Eh, y entonces pues, se genera por supuesto un gran malestar en todos nosotros a través de los siglos y de los milenios ese es el malestar del patriarcado y aquí en el inicio de este, de este tesoro de todas las historias vemos esto retratado cómo empieza todas este libro que reúne potencialmente historias infinitas y todas las historias de nuestra historia empieza con la posibilidad de que la mujer esté concibiendo un hijo que no es del rey pero se asocia también con el hecho de que en el lecho del rey está otro que no es el rey, el rey mismo no es el mismo el rey está viendo a otro en su lugar, ¿qué implica esto? que se está viendo a él mismo fuera de sí, porque ese es la otra, el otro elemento en la infidelidad todos le, o muchos le tememos a la infidelidad porque la infidelidad pone a otro en nuestro lugar pero además hace que otro sepa de nosotros algo que nosotros mismos no sabemos de nosotros sí este esclavo negro que no tiene nombre sabía algo del rey sabía que el rey era un cornudo mientras que el rey no sabía del esclavo negro y no sabía eso de, de sí mismo entonces qué significa eso que la infidelidad Convierte al hombre en un personaje desconocido para sí mismo. Y cómo descubre el rey Shazamán esta verdad sobre sí, que esto es muy interesante también. Volviendo a su palacio a la escondida, volviendo a su palacio sin avisar, es decir, saliéndose de sí mismo. Fíjense en eso. Él debía estar en el campamento ya en camino hacia donde su hermano mayor, y sin embargo, se devolvió. En la noche, creo que en la noche. Él está eh, en dos lugares a la vez, en el lugar donde se supone que está y donde todos creen que ya está, su esposa cree que está, y en el lugar de donde él se ha escapado. ¿Eso a qué se parece? Se parece a lo que pasa cuando dormimos y soñamos. Estamos en un lugar dormidos y en otro lugar soñando, en otro lugar despiertos. Entonces se ha desdoblado el personaje y se ha devuelto y así ha descubierto algo en su propio palacio sobre sí mismo que él no sabía y eso que ha descubierto sobre sí mismo que él no sabía es que él mismo es otro eh, y cómo lo ha, por qué se ha devuelto a su palacio si se acuerdan se ha devuelto porque se le olvidó un regalo para su hermano lo, la, el acto que le ha permitido devolverse y descubrir algo de sí mismo y descubrir que él es otro es la generosidad porque quiso traer una, coger una joya que le iba a llevar a su hermano, es que se dio cuenta de todo lo que se iba a dar cuenta. Pero me falta todavía otro elemento para examinar en esta primera página, y es por qué un, un esclavo negro, porque eh, la mujer, que está por supuesto sometida en esta cultura patriarcal, sometida al... Pues al hombre a pesar de que tiene en sus manos y en su secreto en su vientre sobre todo y en su vagina el, um, la identidad de todos está sometida injustamente digamos a, al predominio del hombre y lo mismo sucede con eh, en el caso de el esclavo negro del de esclavo y entonces lo que vemos acá es la posibilidad de una unión subversiva del deseo, además, entre la mujer y el esclavo negro, que eventualmente podrían, ¿qué? No solo tener un hijo que fuera heredero al reino y que no fuera el hijo de, de Shazamán y que no fuera un sasánida verdadero, sino el hijo de un esclavo, sino subvertir todo el orden social. Por eso es tan, tan grave. Esta infidelidad con un esclavo negro. Pero bueno, vamos a, a, a pasar más a de, a pasar adelante. Ya vieron que en esta primera página de la historia Marco de las Mil y Una Noches, pues están los fundamentos de nuestro miedo eh, y de nuestra cultura patriarcal, del miedo de esa cultura patriarcal y también la clave para su subversión, la unión del esclavo negro con, con la mujer. La unión deseante de esos dos. Y también está, y perdón que repita tanto, pero prefiero ser didáctica y que, y que quede claro lo que quiero decir, eh, y también está la clave para saber tú quién eres, devolverte a tu propio palacio para coger un regalo para tu hermano. Bueno, voy a continuar. Entonces el rey Shazamán, después de matar a la, a la mujer y al esclavo negro, después de ahogar esa posibilidad de sedición, después de volver en sí mismo a ser uno solo de esas dos partes que se, que, que, que se desdoblaron, viajó sin cesar y llegó por fin a la ciudad de su hermano Shazamán. Este le salió al encuentro, lo recibió y lo saludó, y le demostró que le alegraba mucho su llegada. Engalanó la ciudad y lo sentó a su lado. Pero el rey Shazamán recordaba lo que le había sucedido con su esposa, y por lo cual estaba muy triste. Su piel estaba pálida cada vez más y se adelgazaba cada vez más. Empezaron a pasar los días allí de visita, donde su hermano mayor y su hermano se dio cuenta de que algo andaba mal con su hermano menor. Y pensó que eso se debía a que estaba lejos de su palacio y de su esposa. Y entonces le preguntó: Hermano, yo te, debo, te veo débil y pálido, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué, ¿Qué te preocupa? Y el hermano le respondió: En mi interior hay una herida. Pero no le contó lo que había visto hacer a su esposa uh, con el esclavo negro. Y entonces Sharillar, el hermano mayor, le dijo: Yo quiero que vengas conmigo a cazar. Tal vez. Así tu pecho respire. Pero Shazamán rechazó la invitación y su hermano mayor, el dueño del palacio, se fue solo. Entonces Shazamán se quedó solo en el, en el palacio y en este palacio había una ventana que daba al jardín de su hermano. Shazamán estaba pensativo mirando por la ventana un día, ese día en que su hermano se fue de casa cuando de repente vio que la puerta del palacio se abría hacia el jardín y salían 20 jovenzuelas y 20 esclavos. La esposa de su hermano estaba entre ellos. Era hermosísima. Todos avanzaron hasta llegar a una fuente y allí se quitaron la ropa y se sentaron. Y entonces la esposa del rey gritó, Masud. Enseguida un esclavo negro se adelantó a los demás, la abrazó y la montó. Lo mismo hicieron los otros esclavos con las jóvenes y no dejaron de abrazarse y de besarse hasta que el día desvaneció. Se desvaneció. Cuando el hermano del rey vio aquello, exclamó, por Dios, cuán ligera es mi desgracia comparada con la de mi hermano. Y el insomnio y la pena que lo agobiaban desaparecieron en el acto. Y él exclamaba: Esto es más grande que lo que a mí se me había ocurrido. Eh, que lo que a mí me había ocurrido. Pues está bueno que lo que a mí se me había ocurrido. Bien. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos eh, aquí? Otra vez lo mismo. Un hermano se va, otro hermano se queda. El, el que se devuelve no es. Eh, perdón, el que. Sobre el que se va a revelar una verdad no es el. Eh, el que ve esa verdad, sino que la ve su hermano. Así que tenemos este desdoblamiento adicional entre los dos hermanos. no tenemos otra vez lo mismo, ¿no? La mujer y el esclavo. Lo que le pasa a un hermano le está pasando también al otro. Con lo cual, ¿qué se está sugiriendo? Que les pasa a todos los hombres. Esa es la realidad de los hombres. Ese es el temor de, de los hombres y de toda esta pues, eh, estructura. Un hermano supo lo del otro y eso también nos sugiere lo que eh, el otro peligro que yo había dicho de la infidelidad que es que otros sepan de ti lo que tú no tú mismo no sabes es decir que tu vida te sea ajena a ti mismo que tú vivas tu vida como tú pero también la estés viviendo de otra manera ante los ojos de los demás que saben algo de ti que tú no sabes eh, y bueno y vemos que ya no es solo la esposa con un esclavo negro, sino un, un paso más allá de la sedición. Es la esposa y todas las cortesanas, pues, y una serie de cortesanas, con unas, con los esclavos, con muchos esclavos. ¿sí? Lo que al comienzo era este caso en la alcoba del rey Shazamán, eh, de su esposa con un esclavo, aquí está, no en ninguna alcoba, sino en el jardín del palacio es decir ha pasado al exterior sin embargo es dentro del palacio en el, en el, en el recinto pues eh, del, del poder pero en un lugar que se puede ver a la vista de todo el mundo y es una orgía de muchas mujeres eh, cortesanas con muchos esclavos negros es decir esto es mucho más grave por qué en mi interpretación por qué está anunciando cómo sería potencialmente esta alianza y este eh, derrocamiento de, de los poderes, ¿no? Bueno, desde aquel momento entonces el joven pudo comer y beber. Esto también nos indica que, pues que se consoló con el, eh, con el sufrimiento de su hermano. Y esto nos podrá parecer gracioso y es gracioso, ¿sí? Ah, mi hermano sufre mucho más que yo, ya vuelvo a comer. Pero esta es la raíz también de la empatía. Y esto es algo de lo que nos está diciendo Las Mil y una Noches que para mí es muy interesante. Ponerte en lugar del otro, y ya vamos a ir viendo cómo Las Mil y una Noches es una formación de una nueva compasión, no es imaginar el sufrimiento del otro, ni imaginar que no lo conoces, es descubrir que el otro y tú sufren lo mismo, que todos los hombres en realidad, todos los humanos sufrimos lo mismo. Entonces tiene todo el sentido que en ese momento haya vuelto en sí el, eh, el Shazaman al ver que es como otro hombre, que tiene un compañero, al ver que su sufrimiento es compartido eh, y al ver además el espectáculo del problema del otro, al ver que él también puede ser espectador de otro, no solamente él es sus cuernos son el espectáculo de otro, sino que otro puede ser espectáculo para él. Eh, es decir, él es su hermano y su hermano es él. Y en esa compañía, pues puede encontrar un consuelo, ¿no? El insomnio y la pena que lo agobiaban desaparecieron en el acto. Y exclamaba, esto es más grande que lo que a mí me ha ocurrido. Desde aquel momento comió y bebió. Cuando regresó su hermano de la cacería, se saludaron y Shari Yar, el hermano mayor, se dio cuenta de que Shazamán ya había recuperado el color. Y le dijo: Hermano mío, antes te veía todo amarillento y pálido y ahora ya tienes colores, cuéntame qué te pasó. Y entonces el hermano menor le dijo: Te voy a contar qué fue lo que me hizo palidecer, pero no por qué me curé. Eh, y acá hay muchas cosas que quiero, que quiero subrayar. Y una es. Que es algo que se va a repetir muchas veces en las mil y una noches es eh, la historia de tu semblante hay algo que se nos ve a las personas y a los personajes en la cara que es la verdad sobre nosotros pero que requiere de el tiempo es decir de ponerlo en el tiempo y, a, y convertirlo en una historia hacerlo narrativo para hacerlo inteligible mi cara la, bueno, la mala cara que tenga mi palidez o mi, o mi delgadez o mi eh, demacración, cuenta, puede contar una historia, pero hay que contar esa historia, esa historia que explica el rostro. El rostro es el presente, pero si se pone en el tiempo, se da origen a la historia. A lo largo de las mil y una noches, más adelante vamos a ver muchísimas historias que comienzan con la evidencia en el rostro o en el cuerpo de una mutilación, por ejemplo. Eh, hay un tuerto y el tuerto va a explicar cómo llegó a ser tuerto y para que explique cómo llegó a estar tuerto, va a contar una historia larguísima en la que van a estar implicados, implicadas las historias de muchos otros y en esas historias de otros las historias de otros más. Pero todo esto, el estartazo el, el de todo esto es por qué soy tuerto o por qué tengo la cabeza afeitada, ¿sí? Eh, o, o qué es este, bueno, que esa es otra cosa, las metamorfosis. Este perro que tengo, esta perra que tengo al lado, en realidad no es una perra, sino que la convirtieron en perra, esta era mi esposa y no sé qué, no sé qué, o en gacela o en, lo que, o en ternera o en lo que sea. Entonces. La variación en el semblante es lo que da origen muchas veces a las historias, pero volvamos a nuestro prólogo, que ya no, falta, ya no falta mucho. Y entonces el hermano menor le dijo, yo te voy a contar qué fue lo que me hizo perder el color, pero no te voy a contar qué, qué fue lo que me hizo, sí, perder el color, pero no qué fue lo que me hizo recuperarlo, porque lo que me hizo recuperarlo fue tu desgracia y no te la voy a contar. Y sin embargo, eh, y entonces le contó, ¿no? Es que yo descubrí a mi esposa con un esclavo, eh, con un esclavo negro en mi lecho conyugal cuando me, fui a, me devolví para recoger un regalo que te quería traer, cuando iba de camino hacia acá y ellos pensaban que ya me había ido, y eso fue lo que me hizo palidecer, pero el hermano entonces insiste, el hermano mayor empieza a decirle al hermano pequeño, pero dime, pero dime, pero dime, porque ya de repente estás bien y entonces el hermano pequeño le dice aparenta que sales de casa de, o sea a cazar, de casa y escóndete en mis habitaciones verás tú mismo eh, que pues, ¿qué? verás tú mismo pues lo que lo que me ha hecho recuperar el, el color y, y entonces así fue. El rey mandó que se dispusieran todo su séquito para marcharse como si fueran a cazar, y los soldados y las tiendas salieron fuera de la ciudad y el propio rey emprendió el camino. Después hizo levantar las tiendas y les dijo a sus garzones, que nadie entre en mi tienda. Y entonces se disfrazó y se dirigió al palacio donde había hospedado a su hermano y se sentó al lado de una de las ventanas que daban al jardín. Fíjense en esto también, nuevamente sale disfrazado de otro, hay que sustraerse a sí mismo, volverse otro para uno mismo, disfrazarse y escaparse de uno mismo y de los lugares donde predeciblemente uno estaría, y de su hábito y de su, sus lugares predecibles, pues, eh, o ex, de las expectativas que uno tiene sobre sí que los demás tienen sobre uno, para poder ver cuál es tu realidad. Entonces, eso es lo que significa que se disfrace y se devuelva esta vez al palacio donde hospedó a su hermano. También entra en juego que es un, un anfitrión. Ven, así como el primero había adivinado su historia porque se devolvió por su generosidad, por devolverse. Por un regalo que iba a entregar como huésped este Shazamán puede ver cuál es su historia verdadera porque tiene un huésped por ser hospitalario ¿Mm? uno por ser huésped y llevar un regalo y el otro por tener a un huésped y ser hospitalario entonces la hospitalidad permite también este desdoblamiento que permite que te permite ver la verdad acerca de ti mismo eh, y entonces se devuelve y se asoma a la ventana eh, y efectivamente, al cabo de un rato salieron las jovencitas y su señora, acompañadas de los esclavos, e hicieron lo que el hermano ya le había descrito, y continuaron de esta manera hasta la llegada de, eh, del ASR, que es la oración de la tarde. Estuvieron en la orgía un, un muy buen rato, pues aparentemente, bueno, muchas horas, y entonces se dio cuenta de que era, de que era lo que pasaba. Ahora se me olvidó decir que. En este en esta historia, en la que como ustedes han oído se dan muy pocos detalles en general y muy pocas descripciones, el narrador o los los narradores eh, apuntan, sin embargo, que en ese jardín había una fuente. Y eso ustedes dirán sí, porque los árabes les gustan las fuentes sí, pero no tenían por qué ponerla aquí específicamente. La fuente es eh, como es fácil inferir también un símbolo de fertilidad, sí, la fuente que riega es la fuente también que, pues, la fuente que irriga para que se fecunde la tierra y germine, etcétera. Entonces allí está también sugerido el peligro de fecundación de estas mujeres por la semilla de los esclavos y de la fecundación de, de la insurrección. Y entonces el rey Charillar vio su realidad. Y perdió la razón y le dijo a su hermano Shazamán, a su hermano menor: Ven, vamos a emprender los dos un viaje según Dios nos dé a entender. Pues no necesitamos para nada la realeza hasta saber si hay alguien a quien le haya ocurrido algo semejante a nosotros dos. Tal vez sea preferible la muerte a la vida. Shazamán aceptó y los dos hermanos emprendieron el camino. Saliendo por una puerta secreta que había en el palacio, viajaron constantemente día y noche hasta llegar a un árbol que estaba aislado en medio de una llanura. Y en sus cercanías había una fuente de agua potable junto al mar salado. Entonces vean que ahora los dos hermanos van a tratar de buscar si hay alguien más a quien les pasa lo de ellos. Vean esa Conformación de una comunidad, de una comunidad patriarcal, de una comunidad eh, establecida a través de la solidaridad de, entre cornudos y entre temerosos de las mujeres. Y se van a viajar, van a renunciar a ser gobernantes por un tiempo, se van eh, escondidos a buscar si hay alguien más. Y oigan el sitio a donde llegaron, ¿no? Hay un árbol. Hay una fuente y están junto al mar. El mar, ya sabemos, es, es la muerte también, el mar eh, el mar infecundo lo llama, lo llama Homero por otra parte. Entonces es el mar que es la muerte, que es también el otro mundo eh, o el acceso al otro mundo, pero está la, fu la fuente junto al mar, nuevamente esta fuente de la fecundidad y esta fuente del tiempo. Y hay un árbol. Otro símbolo fálico, por supuesto. Y oigan lo que va a pasar ahí. Y entonces bebieron de la fuente y se sentaron para descansar. Y cuando había transcurrido una hora, el mar empezó a agitarse. Y desde él se elevó hasta el cielo una columna negra que avanzó hacia la pradera. Al darse cuenta de eso, los dos hermanos se atemorizaron y se subieron a lo más alto del árbol, que era muy alto. O sea, se subieron hasta lo más alto de su virilidad, ¿no? El árbol también es el tiempo, el árbol también es el árbol familiar. Se subieron a ese símbolo y se quedaron a la expectativa de lo que iba a ocurrir. Vieron que se trataba de un genio alto de estatura, ancho de cara y poderoso de pecho, que llevaba un baúl sobre la cabeza. El genio subió por la playa y llegó al árbol, en cuya copa estaban los dos hermanos. Se sentó al pie. Abrió el baúl, sacó una caja del baúl, abrió la caja, y de la caja salió una doncella hermosísima que parecía el sol resplandeciente. Cuando el genio la vio, le dijo: Señora de las cederías, a quien rapté en la noche de bodas, quiero dormir un poco. Y entonces el genio apoyó eh, la cabeza en las rodillas de la muchacha, de la muchacha que él mismo traía encerrada en el baúl del mar, y se quedó dormido. Y la muchacha enseguida vio a los hermanos en el árbol y les dijo, bajen, bajen, no teman a este efrit. Efrit es otro nombre para estos seres, para estos, esta cl una clase de genios. Bien, y los dos hermanos que estaban encima del árbol dijeron, no, 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 Dios nos proteja, por favor, no nos hagas bajar. Y ella dijo, o bajan o despierto al efrit y los mata enseguida. Eh, y les dijo... Alanceadme con un potente lanzazo. Si no lo hacéis, despierto a Lefrit y lo instigaré contra vosotros. Pero los dos hermanos tenían mucho miedo y entonces uno le decía al otro: Oye, ve tú, ve tú. Y el otro le decía: No, ve tú. Ella lo que les estaba diciendo con alance, con alanceadme con un potente lanzazo es pues que eh, hicieran el amor con ella. Y entonces ella finalmente y ellos empezaron a guiñarse los ojos uno al otro cobardemente, que es, es, es una, una escena muy, muy divertida también. Empezaron a guiñarse los ojos incitándose mutuamente a poseerla. Ve tú, ve tú. Esta complicidad entre los hombres que también es escurrir pues, el, el, el deber que tienen, que es un deber nada menos que de salvar la vida, porque si no ellas ella los, los va pues los va a hacer matar. Entonces la mujer dijo, me parece que saben guiñarse los ojos muy bien, pero si no se adelantan y pasan a los hechos, voy a despertar a Lefrit. Y entonces ellos tuvieron que bajar y eh, hicieron lo que ella les mandaba. Cuando terminaron de hacer el amor con ella, ella les dijo, hmm, son expertos. Muy bien. Y sacó de su bolsillo una bolsita. Y de la bolsita sacó un collar y se los mostró. En el collar, el collar contenía 570 anillos. Y ella les dijo a, a los dos hermanos: ¿Ustedes saben qué es esto? Y ellos dijeron: No. Y ella les explicó: El dueño de cada uno de estos anillos me ha poseído sin que este cornudo de Fritz se dé cuenta. Denme sus anillos también, porque eh, son los últimos que, que me he ganado. Y ellos se, lo entrega, se los entregaron y ella añadió, sepan que este Efrit me raptó en la noche de mi boda, me puso en, en la caja que guardó en el interior del baúl, que cerró con siete candados, que puso en el fondo del tumultuoso mar donde rompen las olas. Pero él no sabe que cuando una mujer desea algo lo consigue. Cuando oyeron estas palabras, los dos hermanos quedaron admirados y se dijeron: Si a este, que es un efrit, le ocurren estas cosas mayores que las que nos han ocurrido a nosotros, podemos consolarnos. Y entonces se separaron de la mujer, regresaron a la ciudad del rey Charillar y entraron en el alcázar. En ese momento, el rey Charillar cortó la cabeza de su esposa y de todas las jóvenes de la corte y de todos los esclavos. Bueno, no tengo que explicar mucho aquí. Eh, es una reafirmación del poder de la mujer. Esta, esta joven que está encerrada en el fondo del mar, dentro de una caja, dentro de un baúl, eh, por un nefrit gigantesco, pues eh, le ha sido infiel con 570 hombres en sus narices mientras él duerme. Ojo con lo de dormir también, mientras no está, des, no está despierto, mientras está él en otra parte también. Eh, y entonces a estos les parece que ya se pueden dar por bien servidos porque otro sufre más eh, y se devuelven y entonces el rey Charillar mata a, a todo el mundo. Desde entonces el rey Charillar todas las noches tomaba una joven virgen, la desfloraba y al día siguiente la mataba y así siguió durante tres años. La gente estaba desesperada y huían con sus hijas del reino. Hasta tal punto que no quedó ni una sola muchacha que pudiera soportar el asalto. Entonces, miren lo que hace el rey Sharillar. No perdona. Eh, el rey Shazamán, de hecho, ya se habrá vuelto a su, no lo menciona más el libro, se habrá vuelto a su propio palacio. Pero el rey Sharillar es el del sufrimiento enconado y no va a perdonar. Y además va a decidir que todas las mujeres son la misma de alguna manera, ¿no? La que lo traicionó a él. Y entonces, ¿qué va a hacer? Va a matar todas las mañanas a una con la que se aparea en la noche y la desflora en la noche. ¿Qué significa eso? Que va a hacer que el tiempo no pase. ¿Qué significa? Que no va a tener hijos. Va a resolver no tener hijos y que no continúe la sucesión, porque va a matar a la mujer que puede estar fecundada o no al día siguiente. De, eh, del sexo. Y eh, ca cada vez que amanece va a pasar exactamente lo mismo. Entonces es una decisión de este gran tirano, no contra las mujeres solamente, contra el tiempo mismo, contra el paso del tiempo y contra la humanidad. Destruir a las mujeres y acabar con las mujeres es acabar con la humanidad. Eso es lo que está haciendo este rey y es acabar con el tiempo también oponerse a que el tiempo pase tomar a todas las mujeres por una por la misma y hacer todos los días pues el mismo acto destructivo entonces hasta que un día el rey mandó a su visir a que le llevara a una nueva muchacha y ya no quedaba ninguna el rey el visir que es el pues el, el, el ministro del del rey salió y buscó y no había ninguna y entonces se fue a la casa enfadado y atemorizado, temiendo que el rey lo fuera a matar ya que él no le podía llevar a, a, ninguna, a ninguna muchacha. Y entonces su hija, que se llamaba Sheresada, le preguntó a su padre, el visir, ¿qué te pasa? Y el padre le contó que no tenía ninguna mujer que llevarle al rey para que se casara con ella y la matara. Y le contó toda la historia. Y Sherazad dijo: Por Dios, cásame con ese rey, ya que yo soy eh, la que queda. Si sobrevivo, todo irá bien y salvaré a el, pues, el resto de mujeres que pueda haber. Y si muero, serviré de rescate a las hijas de los musulmanes, a las otras mujeres, y seré también causa de su liberación porque igual no había ninguna otra y su padre le dijo no no te arriesgues y entonces el padre le cuenta una historia una primera historia insertada la primera historia insertada que hay en las mil y una noches es la historia del asno el buey y el labrador que el padre Xerezada le cuenta Xerezada para disuadirla de que la case con el rey para que eh, pues para que el rey no la vaya a matar el padre quiere salvar la vida de la hija le cuenta una historia que ustedes luego leerán y que no, no tenemos tiempo ahora de contar, pero es muy, muy interesante sobre animales que hablan entre sí, sobre un hombre que conoce la lengua de los animales y su esposa le insiste para que se, lo cuente, se la cuente y el hombre finalmente le pega a la esposa, en fin, y la esposa desiste es su curiosidad. Y con esta historia leccionadora, el padre pretende aleccionar a Cherezada de que, pues para que Sherezada no siga su curiosidad. Pero Sherezada no obedece al padre, le oye la historia y dice, no, no, igual yo quiero ir. Y, y esto es muy importante porque ¿quién es Sherezada? No solo es valiente porque quiere salvar a, a las otras eh, mujeres, ya sea con la vida o con la muerte, lo cual, bueno, es un poco oscuro en el texto cómo la salvaría con su muerte porque luego vendría otra, pero en fin. No solo quiere salvar a las mujeres, sino que es una hija insumisa. El primer acto de Xerezada, antes de que cuente su primera historia al rey, es escuchar una historia a su padre y no hacerle caso, no leer, no escucharle, no interpretarla como su padre quiso. Entonces es un acto de libertad de lectura este acto femenino. Xerezada oye la historia del padre, no la interpreta igual que el padre, es decir, esa historia no me va a convencer de que yo no haga lo que quiero hacer igual llévame donde el rey y el padre le hace caso a la hija que también es muy interesante el padre no puede no hacerle caso a este acto de la voluntad de la hija entonces le toca casarla llevarla a donde el rey bueno ya ya casi terminamos el visir entonces eh, la hija Oyó la historia y le dijo: No, quiero casarme con el rey. Y el visir la aderezó, la arregló y después se fue a informar al rey, le fue a informar al rey Sharillar, eh, que ya le tenía una mujer y cherezada. entre tanto, dio algunos consejos a su hermana menor y le dijo: Cuando me hayan conducido ante el rey, yo te voy a mandar llamar. Tú vienes a mi lado. Y cuando la unión entre el rey y yo haya terminado, me dices, hermana, cuéntanos una historia bonita para distraernos del insomnio. Y yo te contaré un relato en el cual, si Dios quiere, estará la salvación. Entonces el visir condujo a Sheresad hasta el rey, hacia el rey. Y el rey cuando la vio se, a, se alegró y le preguntó, ¿la trajiste aquí para lo que la necesito? Es decir, para casarse con ella y luego matarla. Y el visir respondió pues muy descorazonado, sí, para eso. Pero cuando el rey quiso poseerla, Xerezada se puso a llorar y el soberano le preguntó ¿qué te ocurre? Oh, rey, tengo una hermana pequeña que se llama Duniasada déjame despedirme de ella. Ahora, se me había olvidado decir que, eh, bueno, que Xerezada se describe, no leí esa parte, alguna, tal vez alguna significado tenga mi lapsus, que Xerezada era notable porque había leído libros, historias, biografías de los antiguos reyes y crónicas de las naciones antiguas. Se dice que había llegado a reunir una biblioteca de mil volúmenes referentes a la historia de los pueblos extinguidos, de los antiguos reyes y de los poetas. Y eso es, valía la pena que lo añadiera porque Sheresa es la mujer ilustrada. Cherizada, la que va a salvar a todas las mujeres y la que va a contar todos los cuentos, la madre de todas las historias, que será madre de las historias al tiempo que será madre del tiempo y madre de la humanidad, será la que conocía es, eh, todas las historias de los pueblos, etcétera, pero muy específicamente de los pueblos extinguidos. Es decir, Cherizada tenía un conocimiento olvidado y de los poetas, dice. Entonces, la mujer. Como depositaria, no solo el conocimiento de los hombres, sino de otro conocimiento. Bueno, entonces ya vamos en que en que lleva a Xerezada, el padre lleva a Xerezada donde el rey, Xerezada se pone a llorar y el rey le dice: ¿Por qué lloras? Y dice: Porque quiero despedirme de mi hermana, tengo una hermanita. Y entonces el rey manda a traer a Duniazada y acá pasa algo que, que es de las cosas que a mí más me llaman la atención de este. De este prólogo, pues, las más, eh, un detalle extraño. El rey mandó a que fueran a buscar a la hermana. Cuando llegó, Cherizada y la hermana se abrazaron y Duniazada se sentó al pie del lecho conyugal. El rey le arrebató la virginidad a Cherizada y después se sentaron a hablar. Y la hermana menor dijo: Por Dios, hermana mía, cuéntanos una historia para distraernos del insomnio de esta noche. De mil amores, respondió Xerezada, si este rey bien educado me lo permite. Y cuando el rey oyó estas palabras, por como también estaba desvelado, se alegró y se dispuso a escuchar el relato. Y así empezará el primer cuento de las mil y una noches, que pues que, es, que se llama El comerciante y el efrit. Y que será este primer cuento también sobre un hombre que está condenado a muerte y otros tres lo rescatan, pero no puedo contarlo ahora. El caso es que tenemos al final de este marco a dos hermanas. Al comienzo teníamos a dos hermanos cornudos que, que buscaron, digamos, la, el consuelo en el mal ajeno. Y acá tenemos a dos hermanas que se van a asociar para contar cuentos. La hermana chiquita estará a los pies de la cama. O en otras versiones debajo de la cama mientras transcurre el sexo todas las noches de su hermana y el rey porque esto va a seguir durante mil y una noches y siempre cuando se termina el sexo Doña Zada dice hermana ahora cuéntanos una historia para distraernos del insomnio o sea esta gente nunca duerme eh, y además la hermana pequeña asiste al sexo de su hermana mayor y luego escucha la historia. Se forma así otra tradición distinta de la de los dos hermanos y su preocupación por el linaje, hay esta tradición de hermandad entre las dos hermanas y otro linaje, que es el linaje de las historias a través de las que de las que pasa el tiempo. La hermana pequeña aprenderá de la hermana mayor, tendrá una educación erótica, asiste a su sexo y tendrá una educación narrativa al mismo tiempo. Y será además la instigadora de la historia. Sheresa necesita a su sucesora, a su hermana menor, para que diga, cuéntanos una historia, para que le pida una historia. Y esto, pues es, es muy interesante, este paso de esta sociedad de dos hermanos a esta sociedad de dos hermanas, a esta sociedad salvífica de dos hermanas al, al final del, del prólogo. A continuación vendrán entonces las historias. El rey, eh, el rey, eh, oye las historias y queda con, en suspenso porque Cheresada después de cada noche le va a decir, pero esta historia no es nada en comparación con la que te voy a contar mañana, ¿sí? O le deja la historia en punta. Los cuentos de las mil y una noches contienen, como ustedes ya habrán oído mencionar, tienen esa estructura que se ha llamado de cajas chinas o de muñecas rusas, contienen otros cuentos adentro. Entonces, cuenta una historia sobre unos hombres que a su vez cada uno de ellos cuenta lo que le ha pasado y en esas historias de cada uno de esos hombres hay otros personajes que cuentan sobre sí mismos. Entonces, es un libro compuesto por personajes narradores. Eh, de modo que se va, cada historia se va abriendo y, y contiene otras historias y también cada historia puede estar enmarcada por otra adicional. Afuera de todas las historias está este rey, el rey asesino y el rey que puede llegar a perdonar a través de la distracción y esto es importantísimo para mí, eh, es a través de... Oír las historias de la, la riqueza de la experiencia humana que a este rey se le olvida que quiere matar a todas las mujeres porque no mata a Sharazada. Este rey que había tomado a todas las mujeres por la misma que lo había traicionado, es seducido por Sharazada, que es también una mujer unitaria. ¿Pero por qué? Ya no porque es la, igualita a todas las mujeres, sino porque contiene a toda la humanidad. Eh, a través de las mil y una noches, lo que nosotros vamos a aprender es que para contar mi historia, realmente yo tengo que contar las historias de todas las personas que han existido. Y podría hacerlo, y ustedes podrían hacerlo, si ustedes empiezan a contar realmente qué los ha traído hoy a oír esta charla, podrían meter en su historia la historia de todas las personas a quienes han conocido. Pero esas personas a la vez tendrían para contar sus propias historias en las que otras personas participan. Y así se darían cuenta de que para contar verdaderamente su historia, tienen que contar potencialmente las de toda la humanidad. Al, hace un rato les dije que para mí era importante las mil y una noches, entre otras muchas cosas, porque proponía la posibilidad de una compasión realista. Y esa compasión realista no es la de ponerse en el lugar del otro, que es una cosa que yo nunca he entendido mucho, sino la de darse cuenta de que el otro ya está dentro de ti. ¿Y cómo se hace eso? Al darte cuenta de que para contar lo que a ti te ha pasado y para contar quién eres, básicamente, tienes que contar la historia de otros. Y entonces nosotros ya están. Nosotros están en ti, tu experiencia es la experiencia de los demás, y esa es la fundación de una nueva compasión. Por otra parte, las mil y una noches ofrece una experiencia del infinito, porque lo que te muestra, al, al, al mostrarte que dentro de una historia cabe otra, y dentro de esa cabe otra, y dentro de esa se cuenta otra, es eh, que ninguna historia tiene final, pero te lo hace vivir. Cuando, y esta es una experiencia que no es transmisible. O sea, yo pude analizar el prólogo acá, etcétera, pero ustedes tienen que leer las mil y una noches para que vivan la experiencia del infinito, porque es real. El infinito accesible para los seres humanos es la lectura, eh, porque a través de la lectura, pues viven otras vidas, muchas otras vidas, y el tiempo se extiende. Y este libro está hecho así para consignar ese saber pero no para que lo sepas como lo estoy yo transmitiendo, sino para que lo vivas. Quien ha leído Las Mil y una Noches puede saber que el infinito existe, porque leerá una historia en la que entrará otra, en la que entrarán otras y ya se habrá perdido de cuál era la historia de la superficie, la historia en la que empezó hasta que el, la narradora, Sheresada, vuelva a subir hasta la historia principal. Y, y en fin y, y luego empiece a, a contar otra etcétera entonces tenemos varias cosas y, y ya acabo en cinco minutos tenemos a una mujer que cuenta todas las historias para que el tiempo avance y para que no sea un tiempo de, de destrucción en destrucción que en realidad lo que hacía era para el, parar el tiempo eh, tenemos la fecundidad, en, en algunas versiones se dice que al final Sherezada le mostró al hijo, al rey, los hijos que había tenido de él y el rey la perdonó. Y, y tenemos que esta mujer es la que tiene el saber de la humanidad, no es un hombre el que cuenta las historias, es una mujer. Pero que teníamos al comienzo, el miedo al ingenio de las mujeres, la palabra ingenio y la palabra engaño. Eh, pues están están emparentadas y en, y en el español medieval son muy parecidas. Eh, la mujer que engaña es la mujer que también tiene el ingenio de contar historias, porque engañar también es contar historias. Entonces la madre de todas las narrativas que podemos tener y decir los seres humanos es una mujer porque es también la que te puede engañar con otro, ¿sí? Eh, proceden del mismo lugar su capacidad de ingenio y su capacidad de engaño y su gran poder que hace que sea que sea temida quiero no quiero no quiero dejar de decir algo que me parece importante entonces eh, bueno eh, creo que uff, creo que he hablado de muchísimas cosas eh, pero bueno por último vean que eh, en esta puesta en abismo de unos cuentos dentro de otros, dentro de otros, que Cheresada contará cada noche, pero que podrá contar cada noche, que mantendrá al rey interesado, es porque nunca acaba esa historia, ¿sí? Eh, lo que te está mostrando es que tú mismo, lector, eres el marco último, el marco más externo de todas estas historias, ¿sí? Si tú lees las mil y una noches, tú te conviertes también en un potencial contador de todas las mil y una noches. Y si yo se las cuento a otro, ese otro va a contener mi recuento de las mil y una noches. Y si ese se los cuenta a otro, el otro va a contener el recuento del segundo, que contiene a su vez mi recuento. Eso quiere decir que los hombres, no solo las historias, sino porque las historias son infinitas, los hombres y las mujeres que nos contamos unos a otros las historias también somos infinitos, porque continuamos en el siguiente que cuente nuestra historia, ¿sí? Y ese siguiente contendrá nuestra historia que contenía la historia de otro que contenía la historia del otro. Esta manera de reproducirse y de estar dentro del otro es distinta de la manera dinástica y de filiación. El hijo contiene al padre, que contiene al abuelo, que contiene al bisabuelo, cierto? En esa, en esa manera, digamos, vertical de contenerse unos a otros y de sobrevivir unos a otros. La, digamos que la alternativa femenina y desecherizada a esa manera de filiación, a esa manera patrilineal y a esa manera del linaje, es esta otra. Tú contienes mi historia y la puedes contar. Y a la vez otro contiene la tuya y otro contiene la de él. Y uh, las implicaciones políticas de esa otra manera de concebir el tiempo y la contención mutua y la formación de una comunidad ya las, las pensarán ustedes, porque yo no puedo, porque es demasiado grande para mí. Eh, pero fíjense en lo que hace Las Mil y una Noches. Y te dice que al ser lector, además, eh, pues, a ver, que la lectura y la escritura es esta manera de relacionarse con el infinito, que es la manera de relacionarse compasivamente con la humanidad. Y por último, es por las noches, y se llama las mil y una noches en árabe, al-flaila o al las mil noches y, y, y una noche, mil noches y, y noche. Eh, es por las noches que esto sucede. ¿Qué sucede por las noches? El amor. El sueño y el reemplazo del sueño, que es contar cuentos. Como les dije, esta gente, el rey y las dos hermanas, no duermen a, a lo largo de mil y una noches, que en realidad son muchas menos eh, en, en, en las versiones que les dije más canónicas de la tradición siria, en fin. Pero el, mi punto es que la noche es este espacio para lo infinito y para la otra manera de vivir y de contar y de ser humano. Y eh, en la noche están relacionadas el deseo, el sexo, el sueño y las historias. Esta gente cuenta historias en vez de dormir, con lo cual nos está diciendo se, lo que se nos está diciendo es que los cuentos son sueños, ¿sí? Y está estableciendo acá pues una está estableciendo la génesis del la génesis común que tienen los cuentos. Y los sueños, y está hablando de, de, del inconsciente y está formando otra, está, ofre, está ofreciendo una versión del ser humano que está constituido por historias en las que están otros humanos y que se cuentan de noche en vez de soñar porque son también sueños, eh, para no enredarlo mucho más simplemente les, les sugiero esa coincidencia de la vida nocturna en la que una mujer habla en contraposición con la vida diurna porque además se dice después de muchas veces después de la noche las mil y una noches una y otra vez se dice que Cherezada terminó de contar dijo eso no se, mañana seguiremos contando o no te imaginas lo que le pasó pero mañana te lo cuento y entonces dice que el rey se fue a administrar justicia y a gobernar al, al día siguiente. Entonces hay una vida diurna que consiste en la administración, en esta administración del reino, eh, y en el gobierno, que es impartir condenas y perdones y administrar el reino, y una vida nocturna que es esta de la compasión en la que... Cuando lean las mil y una noche se darán cuenta que lo que pasa una y otra vez es la imposibilidad de condenar eh, y de juzgar, incluso, porque para juzgarte, para saber quién eres, habría que contar todo lo que te ha pasado y para contar todo lo que te ha pasado, habría que contar todo lo que les ha pasado a las personas con las que te cruzaste, etcétera. Entonces, el mensaje final de las mil y una noches es esta imposibilidad de juzgar. Podría hablar de muchas más cosas, pero creo que ya es suficiente. Nos hemos alargado, pero eh, bueno, llevamos hora y media hablando de esto y espero que les den ganas de tener eh, esa experiencia, pues porque el tiempo nos ha dado la posibilidad de vivir el infinito durante nuestra breve vida mortal. Y es, eh, la experiencia de leer las mil y una noches. Aquí ya termino. Gracias. ¿Queda alguien ahí? Hola, Paula Sí, tenemos 360 personas conectadas wow, en el momento. No, pues queremos agradecerte. Eh, hemos recibido muchos comentarios. Eh, por ahí te hicieron una pregunta, ya te la comparto. Eh, ¿Qué puede llegar a significar que el hermano menor haya olvidado el regalo para el mayor en primer lugar? Nos preguntan eso. Eso es, super, es sí. una muy buena pregunta, porque no solo fue a recogerlo, sino que lo olvidó. Su conocimiento de sí mismo, o sea, llegar a descubrir qué le pasó a él mismo, qué vida tenía él que él no sabía, que era la vida de traicionado, y ver a otro en su lugar, no solo pasa por querer llevarle un regalo a su hermano, sino por haberlo olvidado también por no haber querido llevarle ese regalo a su hermano, ¿no? Eh, por haberse corregido a sí mismo. Entonces, es una buena pregunta. Por haber rectificado. Y por la posibilidad de devolverse justamente, de devolver el tiempo de alguna manera, de enderezar lo que no había estado derechamente hecho. ¿Algo más? Eh, bueno, pues nada, queremos agradecerte, Carolina. No sé. Gracias a usted, gracias a todos los que se quedaron durante tanto tiempo oyendo, oyendo esto. Es algo que, bueno, es un libro al que vuelvo muchas veces, que enseño muchas veces en, de manera mucho más larga que esta hora y media, así que aquí tuve que comprimir eh, mucho y, y, en fin, espero que lean el libro. es, todo, es para lo que esto debería debe servir en realidad. Y hasta buenas noches. No, gracias por el gracias por el cierre. Creo que sí es muy, muy interesante como este recorrido que hemos hecho por algunos clásicos y alguna literatura contemporánea también, eh, que está muy relacionada con lo que ha sido libro al viento eh, en estos 17 años. Y nada, pues. Aquí ya cerramos nuestro seminario de lecturas y lectores. Muchas gracias, Carolina. Eh, los invitamos a que sigan conectados, a que vayan a, a la biblioteca digital y descarguen algunos libros. Yo recuerdo que la primera vez que conocí a Cheresa fue en un libro al viento, en los, los de Simba del Marino. Entonces, nada, creo que es eh, un gran cierre. Muchas, muchas gracias y nada, que tengan buenas, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas.